Vamos a ver en esa tarde el sol impresionante aquí en Campeche. Nos llamaron para ver una X-Trail que está tirada. ¿Y qué hicimos llegando? Bueno, pues llegando, checamos nuestro nivel de agua, nuestro nivel de aceite, sacamos dos veces la bayoneta, la limpiamos dos veces y vemos que el nivel marque hasta acá. Está bien de aceite. Eso es de entrada. Gracias, Chuy. Vamos con el buen Chuy. ¿Qué hago cuando un coche está tirado? Bueno, préstame la llave, Chuy. Está allá en el switch, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces después que nosotros revisamos niveles en el carro, ahora nos metemos adentro del coche, conectamos nosotros nuestro switch. Nuestro switch. Y aquí quiero dar un dato muy importante, interesante. ¿Para qué nos sirve el tablero? Bueno, el tablero no nomás está de adorno, amigos. Abre la otra puerta, Chuy. El tablero es muy importante. Nos ayuda a entender o a comprender qué problemas tenemos. Miren. Entonces yo ya revisé mis niveles. Conecta el switch, Chuy. Vamos a conectar el switch. Fíjate. Aguanta, Chuy. El foco que parpadea es el foco del inmovilizador. Mi tablero en los coches modernos me dice si el coche está apto para arrancar o no. Conecta el switch y prenden las luces. Vean cómo desapareció el foco del inmovilizador. Quiere decir que el coche no está bloqueado y puede arrancar. El tablero me está dando información. Ahora quiero ver si el coche arranca o no arranca. Chuy, dale, porque está muy fuerte el sol. Ahí está, dale. Ya. Eso nos indica un simple problema. La batería está baja. ¿Qué vamos a proceder? Vamos a proceder a pasarle corriente. Vamos a pasarle corriente con el motor andando. Tengas miedo, Chuy. Tengas miedo, no tengas miedo. Haz eso. Haz eso. Arranco mi coche. Lo paso con el motor andando. Me aseguro que no haya falseo, que tiene que agarrar negro, negro negativo, anaranjado positivo. Se recomienda que la tierra que le vamos a pasar corriente se pase en una tierra física. O sea, la tierra física, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo como se dice. Tierra y positivo. Vamos a ver si arranca. Ya le estamos pasando corriente. Vamos a ver si arranca o no arranca. Conectamos el switch. Acelérale, Chuy. Un poquito. Acelérale. Manténlo acelerado. Dale, Chuy. Y listo, ahí está, ya lo arrancamos. Ese es un preliminar cómo pasar corriente. Cuando la pila lo permite, a veces la pila está tan baja que hay que conectarla, los bornes al que va a recibir corriente y dejar un rato andando del lugar donde va a entrar la corriente, unos 10-15 minutos para que medio cargue la pila, y una vez que cargue la pila arrancamos. Eso es todo por nuestra parte.